Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 9 virtual para el curso de Excel Intermedio. Es un gusto nuevamente tenerlos acá. Este día nos corresponde ya nuestra cuarta sesión de sección 2. Ya el día de mañana estamos finalizando con esta sección. Nuevamente pedirles a cada uno de ustedes que se pongan al día con las participaciones dentro de lo que es el aula virtual. Recordémonos que es de suma importancia que ustedes puedan ingresar al aula virtual y que puedan realizar las actividades que se encuentran dentro de él. Igualmente, recordarles que dentro del aula virtual, para esta sección número 2, tenemos un examen de medio curso. Ya veo que algunos ya han participado este día. Espero que los demás igualmente se pongan al día, ya sea el día de mañana o el fin de semana, para poder ir finalizando con la parte de sección 2. Todavía tengo estudiantes en sección 1 que no han participado, otros que no han finalizado. Recordémonos que en la parte superior, acá aparece el progreso que ustedes llevan. Entonces, si ustedes quieren saber si ya tienen el 80% como mínimo, que yo espero que cada uno de ustedes pueda llegar a tener 100%, pero acá en opción de progreso pueden visualizar cuánto es el porcentaje que llevan para cada una de las secciones. Ya estamos por finalizar el día de mañana sección 2. Recordémonos que la próxima semana sería ya nuestra tercera semana ya de clases. Ya vamos a empezar a ver ya otra parte que corresponde y que es importante dentro de Excel, como lo es la forma de poder bloquear, ya sea libros de trabajo, poder en este caso crear vinculaciones, que también es importante dentro de Excel. Entonces, espero que puedan finalizar ya esta semana con lo que son las dos secciones para algunos y para otros finalizar lo que corresponde a sección número 2. Este día nos toca un tema que es muy importante que ustedes lo conozcan solo, que es la función índice. Más adelante, en Excel avanzado, ustedes van a poder visualizar la función índice de otra forma muy diferente, ya que van a crear anidaciones con otras funciones y en sí les va a ayudar en esa parte a poder crear y obtener resultados. Es por eso que ahora, este día, es importante que les quede muy claro las dos formas que índice o la función índice nos da para poderla en este caso trabajar, para que ustedes cuando ya la trabajen anidada con otras funciones, a ustedes se les haga más fácil poner en práctica y saber en qué momento Excel dentro de las anidaciones que estamos creando va a trabajar en ese momento índice o por qué estamos colocando en este caso la función índice. Entonces, espero que ahora les quede muy claro la forma de poderlo trabajar. Como siempre, los ejercicios son representativos a lo que te encuentran en el aula virtual. Trabajándolos en este caso tal vez con otros datos para que ustedes puedan ver en este caso una diferencia. También les traigo otra forma en la cual se puede utilizar índice, que yo creería que es como más lo utilizamos ya en nuestra vida laboral, esta función. Además de eso, tenemos el foro de discusión número 9, como siempre. Gracias a los 7 participantes que siempre me dan en este caso su respuesta. Espero que igualmente los demás se puedan incorporar e irme contestando. Este día, miren, la pregunta para nuestra clase número 9 dice: ¿cuáles serían las dos formas de poder utilizar la función índice en Excel? Tenemos dos formas de utilizarlo. Espero que las dos formas ustedes puedan visualizar que es bastante fácil. Y tenemos también otra forma en la cual nos enseña Excel, que es poderlo trabajar con la función, en este caso, coincidencia. Pero esto es cuando ya nosotros queremos ya obtener como más rápido estos resultados que nosotros queremos. Paso a compartirles nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan levantar en este caso su mano virtual, ya sea que me contesten por el chat o en este caso activar su micrófono. Adán Timoteo González. Presente. Gracias. Ana Lizeth Fuentes.
David Antonio Pérez. Gracias, David. Edith Lisset Vázquez. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Gracias, Edwin. Y buenas noches que nos ponía ahí en el chat. Elías Alberto Guevara. Gracias. Giselle Claudelina Fuentes. Funes Fuentes. Jessica Arení Maravilla. Presente. Gracias. Joami Carolina Anzora. José Manuel Rosales. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. Gracias. María Daisy Martínez. Presente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Mario Roberto Mejía. Gracias, Mario. Marta Lidia Maravilla. Melvin Alexander Campos. Miguel Alexander Rivera. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches, gracias. Milton Omar Cardona. Presente. Gracias, Milton. Oswaldo Antonio Castro. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias, Compañero, amigo. Teresa ¿Ah? Abigail Panameño. ¿Cómo? Presente. Gracias. Que la mamá de ella creo que lo hace. La Bueno. que me regaló la camisa aquella. ¿Alguien tiene La me activado su pone acá el bolsillo que me dio. micrófono? Pero voy a apagar. Miguel. Gracias. Muy bien, ahí estamos. Tengan cuidado siempre de tener su micrófono apagado. Como siempre voy a presentar la agenda, hoy vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso varios ejercicios. Al final, recordémonos siempre de poder participar en nuestro foro. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de la función índice cuando necesiten encontrar elementos de una base, creo que ahí me faltó de datos. Cuando nosotros trabajamos con bases de datos bastante grandes y nosotros queremos realizar una búsqueda en él, nosotros tenemos la función índice. En sí, la función tiene en este caso su sintaxis y es bastante completa y a la vez nos exige como usuario tener la acción de poder abrir y cerrar los paréntesis. Esta es una función que si nosotros no cerramos el paréntesis, al final lo que va a hacer es que nos va a generar un error. Siempre nos va a dar el resultado, pero nos va a decir como, Vanessa, no cerraste el paréntesis, debes de cerrarlo, porque entonces te voy a tirar siempre el error. Es por eso que he venido con ustedes acostumbrándolos a que los paréntesis debemos de cerrarlos al final para que no nos ocasione como esta impresión de, pero es que yo todo lo hice porque me está tirando error, ¿verdad? Y está bien como hemos trabajado la sintaxis, pero si nosotros cometemos el error de un paréntesis en este tipo ya de funciones, entonces Excel nos va a tirar como una pequeña advertencia y después nos va a generar la respuesta dentro de la celda. Esa función se trabaja mucho con anulaciones, como otras funciones, por ejemplo, con concatenar. En ella, al poder en este caso crear las anidadas, nos da como una respuesta más clara de, en la cual cuando tenemos una base de datos bastante grande, nos ayuda en este caso a obtener el resultado como más fácil. Pero yo necesito ese día que ustedes me comprendan las dos formas de poderla utilizar. Porque cuando ustedes ya la trabajen con otro tipo de anidación,
ustedes van a entender qué hace la función dentro de él. Y porque en este caso nos va a tirar o nos va a arrojar una respuesta dentro de esa celda, que al final eso es lo que nosotros deseamos. Entonces, nos vamos a ir ahorita a la teoría índice. La función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Quiero mencionarles que nosotros tenemos dos formas de poder utilizar esta función. Una llamada, en este caso, matriz, que automáticamente nosotros seleccionamos la celda y nos va a dar, en este caso, el resultado teniendo el número de fila y el número de columna que corresponde. Y en este caso, dice que hay dos formas de poder utilizar la función índice. Si desea devolver el valor de una celda especificada o de una matriz de celda, consulte la forma de matriz. Y la otra forma sería es que si desea devolver una referencia a la celda especificada, consulte la forma de referencia. Matriz y referencia serían las dos formas en las cuales nosotros podemos utilizar la función índice. Para eso, miren, tenemos en este caso que si índice nos devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinada, esto es cuando nosotros estamos tomando como referencia la función, dice que está hecha de selecciones no adyacentes. Les pregunto, ¿ustedes saben la palabra no adyacente? Para los que estuvieron en el básico, tuvieron que haberla visto muchas veces. ¿Saben ustedes a lo que se refiere la palabra no adyacente dentro de Excel? No, yo no. No. ¿Y los demás? En mi caso no lo sé, ingeniera. Ah, gracias. Muy bien. Ahorita se los menciono. Carolina, con gusto, ahorita le voy a colocar su asistencia. Gracias, ya se colocó. Gracias por estar aquí. Muy bien, entonces quiero comentarles que nosotros, dentro de Excel, solo la palabra no adyacente, nosotros podemos jugar con lo que es nuestro teclado y lo que es nuestro mouse. Quiere decir que yo puedo, en este caso, tener la alternativa de poder crear selecciones dentro de celdas, así como cuando nosotros tenemos 100 canciones y de ellas queremos 50. Y entonces, ¿qué hacemos? No van a estar todas juntas. Entonces, al irlas buscando, yo mantengo control presionado y voy dando clic a la selección que quiero. A eso se refiere de celdas no adyacentes. Por ejemplo, yo dejo un ejercicio en el cual ustedes deben de colocar su nombre completo o su primer nombre o su primer apellido, trabajándolo con esta acción, porque eso les ayuda demasiado a que ustedes puedan tener la agilidad de poder trabajar con teclado y con mouse para tomar referencias. ¿Por qué? Porque si yo lo hago desde una computadora, con el ejemplo que les colocaba de crear, en este caso, de seleccionar música, si yo no hago bien la acción, se me va a duplicar. ¿Y qué va a pasar si yo no hago bien esa selección dentro de las celdas de una hoja de cálculo? Se va a eliminar todo lo que yo he hecho. Yo puedo venir ya con 20 selecciones trabajando celdas no adyacentes y si cometo el error de dar un clic y soltar control, automáticamente se quita toda la selección. Entonces es importante que ustedes aprendan. Esto es como una palabra técnica dentro de Excel y por eso se ocupa ya para este tema y hace referencia que son selecciones no adyacentes sobre la referencia en este caso que nosotros tenemos. Y dice también que puede seleccionar la selección en la que va a buscar. Entonces, cuando yo trabajo celdas no adyacentes, es aquella celda que no se encuentran en este caso unidas y que yo manteniendo control presionado, yo puedo ir a seleccionar cualquier área. Y al final yo puedo tener ya la selección que requiero
poder copiar, poder mover, todas esas acciones las podemos trabajar con prendas, en este caso no hay que hacer. Ahora bien, miren, tenemos la sintaxis y esta es importante porque dice que índice hace referencia lo que sería el número de fila, el número de columna y en este caso lo que es el número de área. Recuérdense que ahorita estamos viendo la función índice como referencia y quiere decir que la referencia va a ser los cuadros de datos o en este caso las bases de datos que tengamos a las cuales va a hacer referencia el valor numérico o texto que nosotros andemos buscando. Usted puede tener, por ejemplo, una matriz, puede tener dos matrices, tres matrices, cuatro matrices. Y entonces, teniendo estas cuatro matrices, yo voy a ir seleccionando cada una de ellas. Esta va a ser mi referencia. Después, debo de buscar el número de fila a la cual hace referencia la información que necesito. Después, el número de columna a la que hace también referencia la información que ando buscando. Y el número de áreas sería de las cuatro matrices que tengo, ¿en qué matriz va a buscar? ¿En la matriz 1, en la matriz 2, en la matriz 3 o en la matriz 4? Entonces yo voy a venir y si yo quiero, por ejemplo, la matriz número 3, entonces el número de área va a ser 3. Si yo ando buscando, en este caso, en la referencia de matriz número 2, entonces el número de área va a ser 2. Y si la referencia hace a la matriz número 1, entonces el número de área va a ser número 1. Entonces, fíjense acá. Dice que el formulario de referencia de la función índice tiene los siguientes argumentos. Referencia, que dice que es obligatoria, es una referencia o uno o varios rangos de celda. Si va a escribir un rango no adyacente para la referencia, escriba la referencia entre paréntesis. Esto es clave, porque no me puede colocar referencias, en este caso, de rangos sin paréntesis, porque le va a tirar un error. Entonces dice que cuando nosotros vayamos a trabajar índice como referencia, es obligatorio que entre paréntesis nosotros coloquemos los rangos de matrices que deseamos. ¿Por qué dice no adyacente? Porque yo puedo tener cuatro matrices y las únicas que quiero buscar es la número 1 y la número 4. Entonces quiere decir que no voy a tomar en cuenta la 2 y la 3. A esto hace referencia en este momento cuando dice no adyacente. Además de eso, tenemos el fila de número que es obligatoria. Dice que es el número de la fila en el argumento de referencia desde la que se devolverá la referencia. Y el de columna número dice que es opcional, aunque en este caso yo prefiero siempre colocar el número de columnas y de esa manera se les quiero explicar por qué. Porque yo necesito que Excel sepa cuál es mi argumento de columna que necesito para obtener resultados. Y le voy a dar una clave para poder trabajar esta. Estamos acostumbrados a que nosotros podemos ir contando así, 1, 2, 3, 4, 5, es la columna número 5. Pero ya cuando estamos en nuestra vida laboral, se nos hace como muy complicado estar yendo a contar, más que no vamos a tener 5 columnas, podemos llegar a tener hasta 2. Entonces yo siempre coloco los valores numéricos tanto para las columnas como para las filas, porque así se me hace más fácil poder ubicar qué es lo que necesitan en este momento como respuesta. Entonces, esta sería la sintaxis para poder trabajar índice o la función índice como referencia. Permítanme un momento que tengo tres comentarios. Oswaldo, sí. Tiene acá ya su asistencia. Melvin, no, en este momento te la coloco. Gracias. Bien, yo estoy aquí, estoy, solo que me conecté un poquito tarde. Melvin, ¿verdad? Sí. Sí, ya tiene acá su asistencia, gracias. Muy bien. Ahora continuamos acá. Miren, tenemos formato de matriz. Devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices del número de fila y columna, usa la forma matricial si el primer argumento de índice
es una constante matricial. Quiere decir que es solamente un rango de celdas a las cuales yo voy a seleccionar para obtener el resultado que quiero. Para eso tenemos nuestra sintaxis, que sería índice. Nuestra matriz acá cambia porque debemos de seleccionar ahora solamente la matriz, colocar punto y coma, la referencia del número de fila y la referencia del número de columna para obtener en este caso el resultado. Como siempre, para los argumentos de la función, la matriz debe ser obligatoria, el rango que vamos a seleccionar o igualmente poderlo guardar. Recuérdense que una matriz o un rango de selección podemos guardarlo, nombrarlo como nosotros queremos y en este caso poder utilizar cualquier parte de nuestro libro de Excel. Además de eso, la fila dice que es obligatoria y en este caso la columna, fíjense acá, dice opcional. Selecciona la columna de la matriz desde la cual devolverá un valor si la columna se omite o en este caso no puede ser necesaria. Pero en este momento, hasta donde yo he utilizado esta función, yo siempre me gusta trabajar completa la sintaxis, porque eso me ha ayudado a saber que el resultado que yo estoy obteniendo es el correcto. Puede suceder, perdón, que en el momento que nosotros estemos colocando no sea obligatorio. ¿Cuándo considero yo que no va a ser obligatorio? Cuando mi matriz solamente tiene una columna. Y entonces yo voy a hacer la referencia solamente de la fila que yo necesito el resultado, porque solamente contiene una columna. Entonces ahí sí yo omito, porque Excel entiende que solamente es selección, aunque sea una columna, sigue siendo para Excel una matriz que yo tengo de selección para obtener el resultado que yo quiero. Ahora bien, miren, vamos a pasar en este momento ya a compartirles mi libro de Excel. Pero déjenme acá buscarlo. Acá está. Lo comparto en este momento. Ahí está. Muy bien, miren, tenemos acá el primer ejercicio. Quiero tratar de explicárselo primero de la forma como ustedes lo han visto en el video. Esta es una buena manera de poder aprender a utilizar esa función. Una de las cosas que nosotros tenemos como usuarios dentro de Excel es que cuando nos están diciendo las cosas, nosotros debemos de ir aprendiendo qué es lo que quiere nuestro jefe obtener dentro de esta celda. Y con el paso del tiempo, créanme que ustedes lo van a aprender. ¿Por qué? Porque ustedes dentro de Excel, ustedes deben estar, como dicen, al ojo del Cristo, viendo barra de fórmula, viendo qué es lo que usted está haciendo para que al final se simplifique su vida laboral al obtener los resultados que quiere. Entonces, fíjense acá, miren, vamos a comenzar acá con el cuadro que tengo. Ustedes han podido ver que yo siempre, siempre selecciono mis encabezados. Para mí es importante saber que dentro del cuadro que yo tengo van mis encabezados. ¿Cuál podría ser la diferencia del video tutorial que ustedes tienen en el aula virtual con el que yo voy a mostrar acá? Que mi fila comienza desde mi encabezado, que sería 1. Si, por ejemplo, yo comienzo desde la fila número 8, que es donde tengo ya el nombre, entonces esta sería mi fila número 1 al crear la selección. Pero yo siempre, siempre selecciono igualmente los encabezados. Eso no hace ninguna acción diferente. Lo único que yo voy a saber que mi encabezado siempre, siempre va a ser número 1 y después cuento desde el 2 hasta la fila donde tenga la información. Entonces, lo que yo les mencionaba al inicio, miren, esto no me hace no ser buena en Excel. Esto me hace simplificar las acciones que estoy haciendo y que en vista yo sea más rápida para poder trabajar. Y no estar 1, 2, 3, 4, 5 cada vez que voy a realizar una búsqueda. Esto me hace a mí simplificar mi área de trabajo y poder obtener el resultado que quiero. Entonces, si yo voy a colocar numeritos aquí, es porque eso me ayuda a mí a poder saber
¿A qué estoy haciendo referencia tanto para las filas como para las columnas? Entonces, vamos a trabajar esta función en este momento como matriz, que sería como la forma simple y sencilla para la función. ¿Qué es lo que me dice acá? Yo debo, en este caso de igualdad, colocar en este caso la función índice, y quiero que ustedes se den cuenta que automáticamente, mire, me aparece la referencia de las dos formas en las cuales puedo utilizar matriz y referencia. Esas serían las dos formas en las cuales yo puedo utilizar. ¿Qué debo de hacer ahorita si quiero trabajarlo como matriz? Debo de seleccionar toda mi matriz, o poderla guardar primero como rango y después, en este caso, solamente colocarla de la forma como usted lo quiera ver. Voy a colocar punto y coma y ahora vamos a leer lo que dice acá. Miren, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. O sea, automáticamente me está diciendo ya todo lo que debo de hacer. Cuando usted viene y le están explicando que usted necesita una información de matriz, o sea, automáticamente índice de matriz de bol. Pero si a usted le dice, mira, yo tengo, por ejemplo, varias matrices, entonces automáticamente es de referencia la búsqueda que debo de hacer. Entonces acá, miren, ya que tengo, en este caso, mi matriz seleccionada, dice que voy a ir a buscar la tercera fila. En este caso, voy a colocar un valor numérico que me va a representar la tercera fila. Omitamos los valores numéricos que se encuentran acá. Yo voy a contar los números que tengo acá. Y en este caso sería tercera fila, punto y coma para mi separación. Y el número de columna dice la segunda columna. O sea que cuento 1, 2. Entonces acá voy a colocar 2. Voy a cerrar mi paréntesis. Y en este caso yo tengo el resultado que corresponde en este caso a la fila número 3 de mi matriz y columna número 2, que sería el valor 2000. Esto hace referencia al número de fila y a lo que sería el número de columna. Saben que cuando nosotros estamos aprendiendo Excel, dice la teoría que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Y a veces cuando ya tenemos personas que tienen mucha experiencia en Excel, esa teoría llega a cambiar. Porque si ustedes ven acá, si yo sigo con la misma teoría de lo que dice que es una celda, tendría que colocar primero la columna y después la fila. Porque así es como yo entiendo que hace referencia a una celda. Pero acá en la función no cambia todo esto. Y entonces acá es donde nos dispara en nuestra mente que el decir que la referencia de fila y columna o columna y fila para Excel va a ser siempre igual. Entonces acá, miren, yo tengo tercera fila de la columna número 2 y es por esto que tengo acá mi resultado. Nosotros siempre, cuando ya nos dan, en este caso, una explicación de lo que nosotros vamos a hacer, tomen ustedes en cuenta antes de querer ir, de volver a querer ir a consultar, ver cómo se trabajó acá la función. Ustedes recuerden siempre, siempre que en nuestra barra de fórmulas tenemos el indicador de la función y en este caso la sintaxis completa que estamos trabajando. Entonces acá es importante saber el poder identificar cuántas columnas tiene mi matriz y cuántas filas tiene, para obtener el resultado como más rápido cuando no tenemos toda esta información que nos está proporcionando el ejercicio. Ahora bien, miren, tenemos el segundo ejercicio que dice busque, voy a colocar acá la función índice, busquemos en esta matriz, o sea, nuevamente voy a realizar la selección, y ahora dice la venta que corresponde a la celda de la quinta fila, o sea que debo de colocar número 5, y la cuarta columna, o sea, que debo de colocar número 4. ¿Por qué cuarta columna? Porque si yo cuento 1, 2, 3, 4, yo debo de identificar o me va a dar resultado de la información que yo estoy colocando acá. Quinta fila, y en este caso cuarta columna.
Voy a cerrar mi paréntesis y en este caso al darle enter, ya he colocado acá, en este caso la referencia de color de fondo de la celda para obtener el resultado que yo quiero, que en este caso sería rojo. Pueden estarlo viendo en este momento muy simple, pero créanme que en la medida que nosotros podemos utilizar esta función en su forma básica, en algún momento nos va a ayudar para obtener este resultado. Pero acá, si ustedes ven, tenemos que ir a identificar la fila y la columna. Entonces, esto de repente, pues al pensar, siempre tenemos trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque tengo que ir a buscar, en este caso, la referencia de qué fila necesito en este momento y en este caso, de qué columna. Yo quiero darles una sugerencia y yo creo que esa es una gran alternativa que nosotros tenemos. En nuestra vida laboral nunca nos van a decir, mira, vas a llegar a ocupar la función índice con todas las matrices que vamos creando. Entonces, siempre hay que tener una alternativa de dejar por lo menos una columna y una fila. Esto es importante porque de eso yo puedo basarme a poder ya trabajar. Y cuando ya ven que no, cuando nosotros ya trabajamos en Excel, vamos dejando siempre esa fila y esa columna, créanme que ya los demás igualmente van incorporando, porque saben que ahí puede haber una referencia de algo que nosotros queremos, en este caso, tal vez encontrar más rápido, así como yo lo hago, colocar en este caso los valores numéricos para obtener como resultado que yo quiero. No sé si hasta el momento está quedando todo claro o tienen alguna pregunta. ¿Me dicen, por favor? No, por el momento está todo claro. Gracias. ¿Para los demás? Está claro. Gracias. Muy bien. Claro. Está claro. Gracias, muy amable. Muy bien. Vamos a hacer acá, miren, la última. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la segunda fila y la segunda columna. Igualmente, al igualar, coloco lo que sería la función, realizo la selección, en este caso, miren, de mi matriz, coloco punto y coma, coloco el valor número 2 que corresponde a la segunda fila, coloco nuevamente punto y coma y vuelvo a colocar el número 2 que corresponde a la segunda columna. Vamos a ver qué me pasó acá. Fíjate, la segunda columna y segunda fila. Ah, perdón, me apareció acá en directo. Ahí está. Muy bien, entonces si ustedes ven, ya estoy obteniendo acá, miren, el resultado. Si, por ejemplo, yo hubiera seleccionado el rango solamente acá, entonces el valor hubiera empezado a contar desde la fila número 8, que sería la fila número 1, y así sucesivamente hacia abajo. Entonces acá los resultados para mi ejercicio cambian porque yo estoy realizando la selección desde mis encabezados. Y es por eso que ya al final les traigo un ejercicio que ustedes me van a ayudar a hacerlo, donde está allí la importancia de poder conocer que dentro de estas funciones nosotros podemos seleccionar también los encabezados. Ya se van a dar cuenta del por qué. Cuando nosotros estamos trabajando, nos vamos dando cuenta de las necesidades, de las selecciones que debemos de hacer para así que no haya en este caso ningún error a la hora de estar realizando ya lo que serían los ejercicios. Entonces, esta sería la forma de poder utilizar la función como índice, como matriz. Dígame, Roberto. Sí, disculpe, yo lo que le quería preguntar es si no hay, ¿cómo le formulo la pregunta? ¿Qué? Si usted pone primero la columna o la fila, no va a cambiar el resultado, ahí dependiendo cómo el ejercicio se lo pida. Va a ser como se lo están pidiendo, así es. Okay. No, quitemos ejercicio, sino que de la forma, esto es más de concentración a la hora que estamos efectuándolo, como les vuelvo a repetir, acá está todo bien explicadito,
pero nuestros jefes van a venir y me van a decir, Vanessa, aquí tenemos esta matriz y yo necesito buscar, mira, la información de la fila número 8 y quiero que concuerde con la columna, por ejemplo, F. Y entonces ahí yo tengo que ver qué es lo que debo de hacer. Si lo debo de trabajar como lo estoy haciendo ahorita como matriz, o tengo más de una matriz y entonces lo tengo que trabajar ya de la forma de referencia. Entonces, acá está todo muy bien porque nos están dando ya lo que necesito. Pero si, por ejemplo, a mí vienen y me dicen, mira, yo quiero estos 3.500 y yo lo quiero en una celda diferente, y entonces acá debo de pensar, ah, voy a agarrar matriz, corresponde a la fila número 8 de la columna número 4. Ah, y si quiero estos 1.900, entonces, ¿cómo hago? Ah, índice, selecciono mi matriz, fila número 10, columna número 5. Eso es lo que ustedes deben de aprender. A saber identificar que en su memoria, pensar cómo vamos a utilizar en este caso la función para obtener. Eso ya es como de más. Es el ejercicio donde se va colocando la información. Pero ya en nuestra vida laboral no es así. Y se los aseguro que no va a ser así. A nosotros nos van a decir, mira, yo necesito obtener este resultado en una celda. Pero lo quiero como función porque de repente ese valor va a cambiar. Y entonces yo quiero que igualmente, si en este momento cambia dentro de la matriz, que cambie también en esa referencia de celda que se está colocando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer como una función para obtener el resultado que nos. Muy bien, miren. Vamos a pasar ya al siguiente ejercicio. Ya acá, miren, vamos a trabajar siempre ahora de la forma, la función índice como referencia. Acá cambia un poco porque tenemos dos matrices. Ustedes se pueden dar cuenta, tengo dos matrices. Y entonces, cuando ya tocamos referencias, como lo decía la teoría, yo debo de realizar dos selecciones dentro, perdón, de la búsqueda que quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo voy a igualar. Y al igualar, yo le voy a decir en este caso, miren, que voy a colocar índice. Entonces, había colocado índice. Voy a colocar acá índice y ya que lo voy a tomar como referencia, entonces yo voy a abrir nuevamente mi paréntesis porque se recuerdan que la teoría decía que las referencias deben estar dentro de paréntesis. Entonces, miren, voy a hacer la primera selección. Recordémonos que no podemos seleccionar la parte superior porque ella está combinada y entonces Excel no me va a encontrar. Voy a colocar acá punto y coma y voy a realizar la selección de la segunda matriz que yo tengo acá. Tomando en cuenta que ya hice la selección, obligatorio cerrar mi paréntesis, porque eso es como la búsqueda que va a realizar aparte para obtener el resultado que nosotros queremos. Nuestra separación va a ser con punto y coma para que ustedes vean sobre la función. Ya pasé de referencia y si ustedes ven, ya me puso en negrita el número de fila que corresponde. Ahora vamos a leer, miren, busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna del año 2. Entonces, porque me está diciendo de la tercera fila, entonces debo de colocar número 3, segunda columna, punto y coma, segunda columna, que va a ser el número 2. Y ahora bien, porque me está diciendo año 2, quiere decir que cuento matriz número 1 y matriz número 2. Entonces el número de área va a ser 2, porque representa a la segunda selección de matriz que yo tengo acá. Porque dice columna del año 2 y aquí dice ventas año 2, entonces corresponde a la número 2. Si yo hubiera tenido número 3 y acá me dice del año 3, entonces acá yo voy a ir a buscar del año y voy a colocar número 3. Si yo tengo 4 y me dice del año 4, entonces yo voy a ir a buscar año 4 y voy a colocar el número 4, según como yo haya realizado en este caso la selección.
Ahora bien, miren, acá obligatorio cerrar el paréntesis. Nunca deje de cerrar el paréntesis para esta función, porque entonces nos va a tirar, en este caso, un error. Quiere decir que al darle enter, yo estoy obteniendo el resultado de los 4.800. Dígame, Lee. No se le escucha nada. No escucha. Bien, ahorita sí. Lo que decía es, ahí como ya tiene dos matrices, si digamos que tuviera cuatro o cinco matrices, entonces cada matriz tiene que ponerla así como lo hizo así con las dos. Así es. Debemos de crear una selección en la cual la separación va a ser con punto y coma. ¿Y por qué lo debemos de hacer de esa manera? Porque así es como Excel va a entender. Es como que yo guardo el primer rango como venta año 1, guardo el segundo rango como venta año 2, guardo si tuviera tres matrices, guardo el tercero como venta de año número 3, y así es como Excel va a comprender para ir a hacer la búsqueda. De lo contrario, si yo llegara a hacer una selección completa, me va a tirar un error porque Excel entonces no entiende qué es lo que quiere. Entonces, por esto, dentro del paréntesis, se colocan las matrices, sea 1, 2, 3, 4, y se encierran en paréntesis. Para que él primero vaya a identificarme, no sé, internamente, yo entiendo y comprendo que Excel, al tener entre paréntesis estas matrices, va a identificar con la última acción que yo le di de área, va a ir a buscar la referencia del número 2, se va a concentrar en ella para ir a buscar el número de fila que es 3 y el número de columna que es número 2. Y con eso yo estoy obteniendo el resultado como ustedes lo están viendo acá, con el color amarillo. Ahora bien, miren, vamos con el segundo. Colocamos en este caso índice, abrimos paréntesis porque ya sabemos que estamos trabajando con referencia. Lo primero que voy a hacer es seleccionar mi primera referencia, punto y coma, seleccionar mi segunda referencia. Y ahora que ya tengo acá, cierro mi paréntesis, importante, mi separación punto y coma para que me diga el número de fila y ahora leo. Busquemos en estas matrices las ventas que corresponden a la celda de la segunda fila, o sea, número 2, punto y coma, de la tercera columna, o sea, número 3, y en este caso del año 1, que va a corresponder a matriz número 1. El número de área va a ser matriz 1. Entonces, ahora voy a cerrar en este caso, miren mi paréntesis, obligatorio, esto es para mí obligatorio hacerlo. Y al darle enter, si ustedes ven, estoy obteniendo el resultado de 30. Acá podemos ir a buscar, ya sea no un valor numérico, sino que igualmente texto, información que tenemos ahí. Yo creo que ustedes saben trabajar muy bien con celdas en las cuales podemos colocar más de una información como que estuvimos trabajando en fila. Y entonces igualmente esas hacen referencia para poder buscarla y poder encontrar todo lo que tenemos ahí. Hay muchas empresas que trabajan de esa manera, ya que, por ejemplo, hay almacenes que tienen un clavo de una pulgada y media pulgada, no sé de qué otros más, y entonces lo que hacen es encajonarlo en una celda para tener toda la referencia de esa información, y es válido. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo quiero ir a buscar para saber la referencia de toda esa información, y igualmente me va a aparecer en esa celda de... ¿alguien había levantado la mano? Yo, en el caso que olvidemos cerrar paréntesis y demos enter, al tirarnos el error, ¿tendremos que volver a digitar toda la sintaxis o simplemente regreso a la celda y cierro paréntesis? No. Cuando nos tira este error que está viendo ahorita en pantalla, lo que hace es que Excel me está dando una advertencia. El símbolo de admiración es advertencia de Excel. Y me dice, mire, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirlo. Y en este caso me está mencionando, o sea, ahí está toda mi sintaxis de la función. Y entonces me está diciendo, cerré tu paréntesis. Por esto es que es importante, mire, acá, si ustedes están observando, yo no estoy viendo la celda donde yo he creado, pero ustedes ven la barra de fórmulas, miren, acá está el error. No tengo el paréntesis cerrado.
Entonces, usted, antes de darle sí, debe de ver la comparación en qué se equivocó para no volver nuevamente a cometerlo. Por ejemplo, les puedo decir, una de las formas en cómo yo me di cuenta que para esta función yo debería cerrar el paréntesis fue cuando me tiró el carro. ¿Por qué? Porque yo venía acostumbrada que mi paréntesis al final no lo cerraba porque él me lo iba a hacer. Pero ya para esta función ya no. Entonces acá no, no he de ir a eliminar nada, sino que solamente darle sí. Y entonces me lo corrige. Pero me tira la advertencia que es un error y ahí ya nos ajustamos como que, ¿y qué hemos hecho mal? Pero para esto tenemos la barra de fórmulas para ir identificando en qué punto nos equivocamos. No sé si queda claro. Sí, gracias. Sí, queda claro. Muy bien. Continuamos entonces acá. Tenemos acá, miren, vamos a hacer este último por tiempo y ya después vamos a pasar a los ejercicios que les traigo. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la segunda fila y la cuarta columna del año 2. Nuevamente voy a igualar, coloco en este caso la función índice, voy a abrir paréntesis, importante, voy a seleccionar, punto, coma, selecciono la segunda matriz y en este caso voy a cerrar mi paréntesis, voy a colocar punto y coma para que me dé el número de fila, que en este caso sería número 2. Y además de esto, me está pidiendo la cuarta columna y ustedes ven, el área sería número 2, porque corresponde al año 2. Acá, mucho cuidado, acá nos está haciendo mucho la referencia de año 2, pero podría decir que esta se va a llamar ventas incondicionales, ventas nacionales, ventas, entonces acá lo primero que tenemos que oír es cuál es el nombre de la matriz que necesita. Y ahí, y después vamos a identificar cuál va a ser el número que vamos a colocar. Acá se nos hace muy fácil porque tenemos la información completa y el año corresponde igualmente al número que vamos a colocar acá. Pero de repente, pues ya en la vida laboral no va a ser así. Colocamos. Sí, ¿verdad? Tenemos el número de fila, el número de columna y la referencia. Vamos a cerrar nuestro paréntesis y es así como estamos obteniendo ya lo que sería el resultado. Recuérdense que estas plantillas se encuentran en el aula virtual, en el video, en la parte de abajo. Ustedes pueden descargarlo y realizar. Esto es importante que no solamente lo visualicen, sino que igualmente lo hagan. Vi que una vez en un comentario del chat mencionaban de que querían tenerlas para poderlas realizar. Descárguenlas y a ustedes dentro, cuando ya estén en la clase síncrona, igualmente pues pueden irlas teniendo. Va a cambiar tal vez una diferencia de cómo yo lo estoy haciendo porque estoy agarrando los encabezados, pero igualmente ustedes pueden ir siguiendo. Entonces, miren, vamos ahora a la realidad. O sea, esa explicación que se tiene acá está muy bien, hace referencia a la información en este caso que nosotros queremos, pero esa no es nuestra realidad laboral, sino que nuestra realidad laboral es esta, miren. Vanessa, quiero que busquen el producto 3 de febrero A. Esa es la única referencia que nos van a dar como información. Y quiero que vean ahora, miren. Yo tengo acá la categoría A y tengo la categoría B. No la tengo cuadricular, está de esta manera, porque igualmente, de repente a nuestros compañeros se les hace muy fácil solamente terminar de digitar, pero no cuadricular ni hacer ningún otro caso. Además de esto, miren, tenemos una celda vacía al inicio y entonces ahora vamos a ver qué es lo que debemos de seleccionar, qué no debemos de seleccionar, cómo lo debemos de hacer, y ir a buscar, en este caso, la referencia del producto 3 de febrero A. Entonces, voy a igualar, voy a iniciarles colocando la función, y entonces ahora les pregunto, ¿cómo voy a buscar esta función? ¿La voy a buscar como matriz o la voy a buscar, en este caso, como referencia? ¿Como referencia? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué debo de hacer después que me abre el paréntesis acá ya Excel cuando le doy doble clic a la función? ¿Qué debo de hacer acá? Seleccionar donde de producto 1.
La primera tabla. No. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer ahora? Repetir la pregunta, por favor. Ajá, ya tengo índice, ya tengo mi paréntesis abierto, ¿qué es lo que debo de hacer ahorita? Ajá, dígame, Elías. A la categoría A, entonces no se refiere como a la categoría B, entonces yo diría que mejor que sería matriz, porque solo está se está dando referencia a la categoría A. No sé si estoy correcto. Muy bien, me está pidiendo producto 3, febrero A, y tengo dos matrices. Entonces, sí vamos a trabajar como referencia. Entonces, si trabajamos con referencia, ¿qué es lo primero que debo de hacer ahorita? Seleccionaría primero la categoría A y luego la categoría B. No. Me está faltando acá un paso. ¿Tiene que poner el paréntesis de nuevo? Exacto. Eso es lo primero que debemos de pensar. De volver a abrir en este caso el paréntesis, que es el que nos va a tener lo que es nuestra referencia. Ahora bien, miren, teniendo en cuenta que voy a realizar las dos selecciones, voy a seleccionar desde producto 1 o voy a seleccionar desde la celda que tengo acá. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será un inconveniente que exista una celda vacía cuando estoy realizando la selección? En lo personal, consideraría que no, porque como lo tenemos, tenemos que contar a partir de la primera porque tiene los encabezados. Encabezado. Así es, miren, nunca, nunca más que son encabezados, no hacemos referencia si existe una celda vacía. ¿Por qué? Porque la información que nosotros necesitamos, que comienza desde la fila número 2, está completa con toda la información. Igualmente podríamos tener una celda vacía entre el cuadro dado y podría ser que lo que andamos buscando no exista dentro de esa celda y esté vacía. Igualmente podemos reflejar un error dentro del cuadro creado, que en esa celda no existe en este caso información y esto es lo que quiere que nuestro jefe que nosotros busquemos, ¿verdad? ¿Cuáles son la información en este caso que nos encuentra la referencia que él quiere? Entonces acá, miren, voy a colocar punto y coma. Nuevamente voy a volver a hacer acá la selección y entonces ahora que cierro mi paréntesis le pregunto, ¿a qué corresponde el producto 3 de febrero A? ¿A qué corresponde el producto 3 de febrero A? Al primer grupo seleccionado. No. Estamos trabajando ahorita la sintaxis de la función índice. Entonces, yo les estoy mencionando producto 3, febrero A. ¿Qué debo de colocar? El 5. Producto 3 está en fila número 5. Creo que sería 4. Así es. Producto 3 está en fila 4 y está en columna. Tres. En columna 3. Columna 3. Así es para los demás. Yo considero que sí. Ok. Sí. Muy bien. Okay, muy bien. Y ahora entonces, ¿cuál sería el número de área? 1. Muy bien, 1. Cierro mi paréntesis y fíjense ahora, miren, esto es lo que nos va a decir nuestro jefe. Anda buscando el producto 8 del vegetal y podría ser categoría 1, 2, 3, 4 y entonces esto es lo que yo voy a identificar. Y al darle enter, ahí está el resultado que yo estoy obteniendo. ¿Miren?
Esto es lo que mi gente quiere que yo tenga. Ahora vamos rápidamente, ya que el tiempo se nos está yendo. ¿Cuál sería producto 4 de marzo B? Voy a colocar nuevamente índice y les voy a ayudar en este momento a realizar la selección. Y ahora, ¿cuál sería producto 4 marzo B? La 5, 4. Ok, 5 sería 4. ¿Y ahora? 2. El área sería 2. Así es. Muy bien. Damos en este caso Enter, mire, y ahí tenemos el resultado. Esto es lo que yo quería que ustedes aprendieran. Esto es cómo en verdad se utiliza la. Solamente nos van a hacer referencia de el producto que tiene en este caso, cuál es el número del producto, en qué mes. Si ustedes ven rápidamente, ustedes van a buscar la palabra febrero y después vamos a identificar en qué número de columna se encuentra. Y por último, hacemos la referencia de área, que si pertenece a categoría A o pertenece en este caso a categoría B. Muy bien, ¿ha quedado claro cómo poder utilizar esta función? Sí, quedó claro. Sí. Dígame, Teresa. Yo solo tengo una duda con respecto a la referencia de área. El número que le va a colocar, dependiendo de en qué orden usted seleccione sus áreas de trabajo. Así es. Por eso dice celdas no adyacentes en el contexto de la teoría. Porque pueda suceder que usted tenga que 8, 9 matrices y de ellas solamente seleccione en este caso 3 y pueda suceder que usted vaya a seleccionar la de abajo hacia arriba. Entonces, ahí va a depender de la forma, del orden que usted lleva para poderlas colocar. Aunque de mi parte, sugerencia, si nosotros tenemos 8 matrices y entonces solamente nos están pidiendo 2, que sería la tercera y la cuarta, comience desde la tercera, que para esto va a ser la número 1, y la cuarta, que va a ser la número 2, para llevar el orden siempre y no comenzar de abajo hacia arriba solo porque yo sé y entiendo que así tiene que ser, sino que siempre hay que dejarlo, la expectativa para todos los demás que pueden utilizarlo y que ellos van a ver que nosotros lo que hemos tomado es el orden de la celda. Muy bien, miren, me quedó una forma de poderlo trabajar, que ya es como la forma más simple, pero el tiempo ha finalizado. Espero que mañana nos quede un poquito de tiempo, tal vez no para podérselo explicar paso a paso, pero sí poderles mostrar otras alternativas que tenemos dentro de esta función. Vamos a pasar nuevamente a mencionarles la pregunta de este día de nuestro foro número 9. ¿Cuáles serían las dos formas de poder utilizar la función índice en Excel? Espero cada una de sus respuestas. Tengo 15 participantes acá que han estado esta noche. Espero igualmente esas 15 participaciones dentro del aula virtual. No me abandonen en no contestarme. Esto les ayuda a ustedes a generar también un porcentaje dentro de lo que es el aula. Espero que les haya gustado la clase de este día. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Noche. Feliz noche para todos. Feliz noche.